Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar junto a ustedes una vez más aquí en Crímenes de Córdoba, en los estudios de Canal C. Un nuevo programa, segundo programa de este segundo ciclo de Crímenes de Córdoba. En esta ocasión hemos titulado el capítulo como El asesino de sus abuelos. La historia de un chico adicto, chico decimos cuando es una persona ya joven, ya no es adolescente, que sus padres en Río Tercero deciden enviarlo a ver si puede rehabilitarse a la casa de sus abuelos en Cosquín. Ese día ocurrió algo muy particular. En 2019 ocurrieron dos apagones en la Argentina. Uno el 2 de julio fue el día del eclipse. Poco menos de un mes antes fue el día que se apagó artificialmente la luz en la Argentina, el día del apagón en todo el Cono Sur, donde amaneció Cosquín, el lugar de nuestro hecho de hoy, con determinadas características muy importantes. Vamos a ver cómo sucedió eso en este informe. El domingo 16 de junio de 2019, buena parte de la Argentina se despertó con una sensación de desconcierto. Salvo excepciones aisladas, nadie tenía energía eléctrica. Fue el día del padre más atípico que se recuerda en años, con un histórico apagón que dejó sin luz a millones de personas en nuestro país y afectó también a Uruguay, Brasil y Chile. En Punilla, esa noche había caído un aguacero. Al mediodía, la sensación de desasosiego general se transformó en desconcierto y pavor en la guardia de la comisaría de Cosquín, ubicada justo frente al ingreso y las boleterías de la Plaza Próspero Molina, donde se realiza el Festival Nacional de Folclore. A las 13:15, la cabo Ramírez atendió a un joven que llegó con su pareja y dos hijas. Maté a mi abuelo y a mi abuela con un cuchillo. Estuve anoche tomando alcohol con cocaína, por lo que no quería llegar en ese estado a mi casa. Inició el relato el recién llegado. El detalle posterior fue escalofriante. Me fui a la casa de mis abuelos, eran las 3:30, me acosté y en un momento me levanté para irme a mi casa. Mi abuela no me dejaba y comenzamos a discutir. Agarré un cuchillo. Primero acuchillé a mi abuela y después a mi abuelo. Me fui a mi casa, me bañé y me acosté, agregó la persona que se presentó allí. Quien confesaba el crimen de sus abuelos dijo llamarse Micael Maximiliano Funes. Minutos después, una comisión policial llegó a la escena del doble crimen, la vivienda denominada El Sacrificio, ubicada en Castilla 253 de barrio El Condado, en la zona norte de la ciudad. Con la dificultad propia del apagón, entraron a la casa y, ayudados por linternas, comprobaron que Ascensión Luisa Castro, de 74 años, y Ciriaco Amado Funes, de 79, los abuelos del joven que estaba en la comisaría, habían sido asesinados de manera sangrienta. La escena era desgarradora. El asesino usó un arma blanca para apuñalar a su abuela bajo la clavícula izquierda y le cortó el cuello. Cuando la mujer quedó de espaldas, volvió a hundirle la cuchilla dos veces en la zona cervical. Alertado por los gritos de su esposa y su nieto, Ciriaco Amado Funes se levantó esa madrugada con ayuda de su bastón y llegó a la puerta del dormitorio. Micael lo apuñaló varias veces en el hemitórax derecho, en el rostro, el cuello y la garganta. Por colaboración del propio Micael, el arma homicida fue hallada en las inmediaciones de la casa, cerca de las vías férreas. La cuchilla estaba clavada en la tierra. Micael quedó detenido y la noticia rebotó por medios locales, provinciales y nacionales. Se mudó de ciudad para terminar con una adicción y masacró a sus abuelos, tituló La Voz del Interior. Para recuperarse de las drogas, se fue a vivir cerca de sus abuelos. Los masacró a puñaladas, detalló Vía Córdoba. Se acostó a dormir y al día siguiente confesó: "Maté a mis abuelos", dijo Clarín. Los canales de TV de mayor alcance también hicieron informes desde el lugar y entrevistaron al fiscal y a vecinos de los Funes. Las horas posteriores fueron de estupor, tristeza, bronca, indignación y desconcierto. Los dos abuelos eran vecinos ejemplares, reconocidos por su bondad y generosidad. Nadie podía olvidar todo lo que habían hecho por ese nieto problemático. Lo habían consentido, protegido, cobijado e inclusive apoyado económicamente.
resultaba imposible entender que fuese precisamente él quien les arrebatara la vida de manera brutal. Absurdo, ¿no? Varias cosas absurdas. Una, los padres lo mandan a rehabilitarse con los abuelos y termina matándolos. Otra, me voy a la casa de mis abuelos para no llegar en este estado a mi casa, pero comete una masacre en la casa de los abuelos. Es difícil imaginarse qué pasó por la cabeza de esta persona. Hay un nuevo informe que queremos plantearles, que es el de las horas previas a lo que cometió este hombre. Después de esta pausa lo vemos. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Es tiempo de cuidarnos, por eso la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. Canal C, 15 años. Estamos con vos. En el primer bloque veíamos lo que había sucedido con este joven que había llegado a la comisaría de Cosquín a confesar un hecho increíble, macabro, sangriento, el asesinato de sus abuelos. Luego, la idea era reconstruir qué es lo que había pasado con esto. Vamos a ver si en este informe que les estoy presentando ahora empezamos a ver qué sucedió con Funes, Micael Funes, en los momentos previos a esta masacre de sus abuelos. Micael Maximiliano Funes está imputado como autor de doble homicidio agravado por el vínculo y alevosía, de acuerdo a la instrucción de la fiscal Paula Kelm. La causa fue elevada a juicio y confirmada por el juzgado de control. Próximamente será juzgado en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje. Tras su confesión espontánea, Micael fue detenido y le hicieron análisis que arrojaron resultado positivo de cocaína, aunque sin precisar la cantidad por las horas transcurridas. También se le efectuaron exámenes psiquiátricos que establecieron que estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio y sin alteraciones. La investigación determinó que Funes se había mudado a Cosquín desde su Río Tercero natal para desintoxicarse de sus adicciones y hacer una nueva vida en un entorno familiar. Sus padres lo enviaron con los abuelos con la esperanza de que ellos pudieran ayudarlo. Le dieron techo y comida, luego lo ayudaron a mudarse cerca de allí. ¿Cómo transcurrió Micael las horas previas al doble homicidio de sus abuelos? Ese sábado, Micael almorzó en la casa de su tía y luego de tomar mucho alcohol, brindó y dijo: «Que Dios lo tenga en la gloria a Amado Funes. Mi abuelo me quiso patear el asado. Mi señora le fue a cocinar el otro día y él le dijo: "Estás muy linda". Ese día se dirigió a visitar a una prima y allí dijo sobre sus abuelos: "Que en paz descanse Amado Funes. La abuela se pone odiosa a veces y yo soy grande y me quiere manejar la vida". A las 23 de ese sábado, Micael regresó a la casa de su tía Claudia Cortés y dijo que se quedaba ahí para no echar moco. Su prima María Soledad Funes contó que Micael comentó que tenía que llevarle a Amado un regalo para el Día del Padre, pero no tenía nada que pudiera pensarse en un obsequio.
se subió a su bicicleta de color rosado y salió pedaleando. En ese rodado llegó a la 1:57 a la casa de sus abuelos, merodeando el lugar por algunos instantes, según lo mostraron las cámaras de un comercio situado al frente de El Sacrificio. La abuela le abrió la puerta. Micael se habría acostado en una cama de una plaza ubicada al lado de la cama de ella. Su abuelo dormía en otra habitación. Una hora más tarde, el nieto habría querido salir y su abuela se habría opuesto, en principio para protegerlo. Allí habrían discutido, lo que llevó al nieto a pegarle trompadas en el rostro a su abuela. Micael fue a la cocina, buscó una cuchilla, asesinó a su abuela y cuando apareció su abuela en escena, también lo apuñaló en reiteradas ocasiones. A las 3:30 de la mañana, apagó todas las luces y salió de la casa. La investigación estableció que en el crimen existió premeditación y alevosía. El plan preordenado se deduce por los comentarios que formuló a lo largo de ese sábado. La alevosía tiene que ver con un doble aspecto, la indefensión de las víctimas y el actuar del victimario sobre seguro. El doble crimen consistió en eso, un joven armado con una cuchilla sobre dos indefensos adultos mayores. Hay cosas que por ahí resultan inexplicables, porque tiene cosas de preordenado, planificado, premeditado, y otras de reacción violenta, como un pasaje al acto, como estallar, acaso por la droga, acaso por alguna discusión, ir a tomar una cuchilla y matar a los abuelos. Es muy inentendible a veces todo esto. También inentendible que esta persona que tiene 29 años haya tomado esta determinación, acaso por esto de que el abuelo le piropeaba a la esposa o a la pareja de él. Si es que lo hacía, a lo mejor era algo que tenía él en su cabeza. Vamos a hacer, como hacemos en todos los programas, en el próximo bloque, lo que siempre hacemos, el análisis con uno de los protagonistas del caso. Luego de la pausa, una entrevista especial. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Estudio Jurídico Arias. Abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Es tiempo de cuidarnos. Por eso la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Bien, estamos ya en contacto con uno de los protagonistas de este crimen sangriento, doble crimen, el asesino de sus abuelos, lo hemos titulado hoy, en Cosquín. Esa fiscalía estaba vacante, se había retirado quien ya tuvimos en el programa anterior, el fiscal Bertone, y estaba subrogando otro fiscal, el fiscal Raúl Ramírez, a quien presentamos en este programa de hoy. Buenas noches, Raúl, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, el gusto de contar con usted en este programa, gracias por atendernos, y la idea es tratar de reconstruir un poco lo que sucedió cuando usted recibió este caso. Me imagino que con mucha sorpresa. ¿Con qué se encontraron cuando fueron a abrir la casa? Bueno, todo lo que se encontraron, con una escena bastante macabra, me imagino. Sí, totalmente.
Sí, bueno, fue no hace tanto tiempo, hace 10 meses, coincidió la situación esta con el padre, en aquel mes de junio del año pasado, y debo decirle que ya habiéndose presentado en forma espontánea, quien manifestó, incriminó como victimario del homicidio de sus dos abuelos, bueno, ya con ese dato preliminar me constituí en el lugar del hecho y a constatar las circunstancias, y créame que mis años, que son bastantes de experiencia en este metier, en este rubro, lo anoto como uno de aquellos en que más me impactó desde lo emocional, digamos, más allá de que cualquier crimen, que es horrendo naturalmente, pero este tenía un plus en ese sentido, toda vez que se trataban de dos víctimas, dos abuelitos, dos personas altamente vulnerables, y ya con el dato de que tenía, de que quien había acabado supuestamente con sus vidas era su propio nieto, bueno, la capacidad de interpretación de las cosas en ese momento un poquito se vio bloqueada. Pero bueno, puestos a trabajar en la circunstancia, realmente pude avizorar un hecho de violencia inusitada, un hecho tétrico, macabro naturalmente, y de una violencia muy puntual, muy particular. Debo anotarla también, no, es que se trataba del nieto que estaba acabando con la vida de sus abuelos, ¿no? Naturalmente eso era toda una hipótesis, pero después se vio corroborada a lo largo de la investigación, que después continuó la doctora Paula Ken, actual fiscal titular de Cosquín, se corroboró que, bueno, sí, evidentemente las sospechas ya se cimentaron en hechos y en evidencias que avalaban la imputación y la acusación. Doctor, usted, este joven, usted hizo las primeras medidas, quizá lo más importante a veces de un caso. Le voy a hacer dos preguntas en una. Si alcanzó a indagarlo y si determinaron de alguna manera el móvil de todo esto. Sí, me tocó asistir al acto de indagatoria, se abstuvo, optó por hacer silencio por el consejo de su defensor. Y debo decir que esta situación del acto de indagatoria se llevó a cabo por, a causa de que el peritaje realizado sobre su psiquis daba de que era una persona que podía comprender perfectamente la criminalidad de sus actos y comprender sus acciones. Por lo tanto, se trataba de una persona punible. Así que sí, pudo asistir a esos actos. Debo decir también que en el momento de la autoincriminación y presentación ante la autoridad policial por parte de Micael Funes, uh-huh, el joven acusado de homicidio, doble homicidio, fue valorado psicológicamente y psiquiátricamente para saber más o menos, sin ser una pericia, pero una valoración preliminar, ante qué entidad de sujeto criminal y su punición, por supuesto, estábamos. No dio ningún resultado, digamos, distinto al que podríamos imaginar. En este caso se trataba de una persona totalmente en sus cabales, que comprendía perfectamente sus acciones y que, bueno, que era de atender nomás y de recibir la punición y de ser indagado, ¿no? Y dicho esto, ¿lograron determinar algún motivo por el cual él hizo esto? ¿Fue una reacción? Bueno, ¿fue algo premeditado? Debido a que era un hecho sin testigos presenciales, esto fue en un ámbito privado, que después pudo ser corroborado con cámaras de seguridad que pudimos avistar enfrente del lugar de los hechos, donde se pudo registrar todos los movimientos del victimario, el ingreso a la casa y el tiempo que más o menos permaneció en el interior de la vivienda, y no hubo más ingresos a esa casa. Por lo tanto, las evidencias son totales de la autoría. El móvil, bueno, todavía está en el halo de misterio, créame, porque hay varias hipótesis, pero la mayor parte de ella, o la principal, está en la cabeza del victimario. Los datos factibles son de que los abuelos le habrían negado algún aporte dinerario para con sus consumos adictivos. De todas maneras, surgieron después otras referencias que serán ventiladas en el juicio oral y público, ¿no? Claro, además de esta situación de la fantasía que él puede haber tenido,
con su pareja, que el abuelo pueda haberse propasado, o para él sucedía eso, es factible esto también, ¿no? Del ir a pedirle a la abuela dinero y como no se lo suministraba para la droga o para lo que quisiera, tuviera esta reacción violenta, ¿no? Había varias alternativas. De todas formas, solamente algunas pudieron ser corroboradas. Insisto en que eso va a ser en el juicio donde se va a dilucidar con más claridad y más entidad si es que se llega finalmente a ese punto, ¿no? Yo creo que los jueces, naturalmente, van a desentrañar al extremo las circunstancias causales, la motivación y demás, pero bueno, hay algunas situaciones que por ahí un poco escapan al entendimiento humano. ¿Él vivía cerca de la casa de los abuelos? Estaba viviendo cerca, era oriundo de Río Tercero, pero por problemas de adicciones fue conducido y acompañado por su propio padre, incluso a Cosquín, para que se alejara un poco de lo que es el hábitat de Río, en este caso Río Tercero, donde, bueno, algunas juntas y cuestiones que el padre consideró prudente alejarlo, lo trasladó a Cosquín, donde fue incluso acogido un tiempito en la casa, donde sí. Después ocurrió el lamentable hecho de doble homicidio. Pero después se muda cerca de allí, ¿verdad? Sí, después, poco tiempo nomás después, se le consiguió un alquiler de una vivienda, donde se alojó ahí con su esposa y sus dos hijos. Lugar donde fue allanado en procura de elementos probatorios con resultado positivo en este caso. Doctor, ¿y qué reacción podemos reproducir, si se puede o si recuerda, de los familiares cercanos? O sea, no sé si la esposa, que no está obligada a declarar ni nada por el estilo, pero sí de las tías, de las primas, etcétera, que estuvieron con él minutos antes. Sí, sí. Realmente no caía en la cuenta de que pudiera producirse un extremo de estos. Sí, naturalmente, por el problema de adicciones aparente, ¿no es cierto? Realmente no era una adicción caótica, ¿no? Sino era un gran consumidor nomás, pero no al punto de patologías así, digamos, virulentas, ¿no? En este caso. Pero la familia en sí realmente no pudieron, todavía creo, comprender que este resultado se pudo haber dado. Otro tipo de reyerta o cuestiones por el estilo, con sus abuelos posiblemente lo hubieran tolerado, pero esto realmente no entraba en la imaginación de los familiares, ¿no? Qué situación absurda, realmente, pobres esos abuelos y esos familiares que confiaron en que él podía rehabilitarse en ese lugar. Así es. Y después, en la investigación que continuó la doctora Paula Kell y elevó la causa a juicio, así encontró elementos que permitían a este grado de la instrucción previa a la acusación, es de que hubo una alevosía, además del cuadro agravante por el vínculo parental. Se demostró que hubo un enseñamiento y alevosía a la hora de asesinar a sus abuelos por parte del victimario. Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Gracias por estar en Crímenes de Córdoba. Por nada, que tengamos noches. Muy amable. Bien, las palabras del fiscal instructor en primera instancia, quien pudo relevar todo lo que fue este hecho, nos ayudan a comenzar a comprender algo de toda esta situación. ¿Qué pasó en ese crimen? Luego de la pausa, las conclusiones. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Estudio Jurídico Arias. Abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Es tiempo de cuidarnos. Por eso la Municipalidad de Córdoba desarrolló Vecino Salud, una aplicación para que desde tu celular accedas a información sanitaria oficial, procedimientos de prevención y la posibilidad de hacerte un autochequeo del COVID-19. Esta nueva aplicación no suplanta a tu médico, sino que busca orientarte ante posibles síntomas y derivarte para ser atendido por el sistema de salud. Descarga Vecino Salud y contá con información auditada por el Comité de Expertos de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Sigamos cuidándonos. Quédate en casa. Municipalidad de Córdoba.
Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. Canal C, 15 años. Estamos con vos. Bueno, entre las reflexiones que podemos decir luego de ver este caso, de escuchar al fiscal Ramírez, de ver los informes, bueno, siempre está el tema de la droga que puede complicar o desatar o desencadenar o aumentar cualquier disputa, diferencia entre dos personas o más. También están las fantasías que tenía esta persona respecto de su abuelo, de su mujer, etcétera. La droga, dicen los que saben, que es, o la adicción en general, es un síntoma, algo que enmascara otra cosa. Habrá que ver qué tenía este chico para tapar con las adicciones, el alcohol y las drogas en su personalidad. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión que en el programa anterior con los asesinatos de Viale Mace. La contención familiar es fundamental. Y todo lo que se escapa, toda personalidad que no logra eso, es un riesgo social. Lamentablemente la sociedad debería ocuparse de estos casos, de las adicciones, de un mayor combate a la droga. De todas maneras, siempre hay un poco de fantasía, o un poco de misterio, mejor dicho, en lo que pasó entre esas cuatro paredes, que no sabemos exactamente qué va a suceder. Él declaró, fue, confesó, pero esa declaración no es válida judicialmente, y luego, por consejo de su defensor, de su abogado, se abstuvo de declarar. A lo mejor el juicio nos aporta mayores claridades. Quiero agradecer en este programa la participación de mi productor, Gabriel Rosenbaum, que ustedes lo habrán notado, el programa ha salido mucho más ordenado y a partir de hoy estará con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a estar nuevamente con Crímenes de Córdoba, con estos casos que tanto nos preocupan. Muchas gracias. We'll be right back.